Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos iniciando nuestro fin de semana. Oigan, ya es viernes y huele a viernes, sabe a viernes, y es momento de disfrutarlo riquísimo porque ya mucha gente empieza con las fiestas, ya mucha gente empieza, pues, a prepararse para salir. Algunos se irán a bailar, algunos se irán de antro, pero bueno, otros nos quedaremos. No están ustedes para saberlo, pero a mí hoy me tocó lavar y en un ratito, pues, ya tenemos que hacer el quehacer. Y bueno, es cosa de dormirnos por ahí de las 3 de la mañana. Ay, Dios mío, pero ¿para qué me caso, verdad? En fin, oigan, pues bienvenidos sean y gracias por estar en este canal. Que por cierto, hoy les quiero contar una historia. Miren, vamos a platicar de don Manuel Landeta. Manuel Landeta, sí, el papá de Imanol y el papá de Jordi, de estos niños actores, y posteriormente, pues ya no, ahora ya no se dedican a cosas totalmente diferentes. Fíjense que la historia de don Manuel Landeta, este hombre que lo tuvo todo, 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 y les voy a decir cómo fue que lo perdieron absolutamente todo. Bueno, quedaron en la calle. Les voy a contar cómo se recuperó y también lo difícil que le fue entrar al mundo del espectáculo, más que difícil, y les voy a decir quién le puso el pie. Hasta gritos hubo y empujones y jalones y de todo. Se los voy a contar aquí en este canal. ¿Dónde vive hoy Manuel Landeta y sigue trabajando o ya no? Se los voy a comentar también aquí en este canal. Por eso las invito y los invito a que me acompañen durante todo, todo, todo el video. Oigan, pues, antes de iniciar, los quiero y las quiero invitar a que si aún no están suscritos o suscritas en este canal de YouTube, háganlo por favor, se llama El Philip y no les cuesta absolutamente nada. También recuerden que tenemos nuestro podcast, que ya en un ratito este mismo contenido lo van a escuchar en versión audio y esto va a ser pues prácticamente terminando. El en vivo de ahorita ya subimos ahora solo el audio, pero le quitamos pues prácticamente entrada, salida y todo y dejamos la pura información para que nos acompañen. Y les sea un poquito más, pues más ameno, ¿no? El escucharnos. Y nos pueden escuchar a través de Amazon Music, a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de Google Podcasts. Y me encuentran como el Philip. Ahí nos pueden escuchar. También recuerden que tenemos nuestro canal del Alarido. Oigan, ayer les contaba yo una historia buenísima que tiene que ver con el Parque Hundido, que es uno de los parques más bonitos de la Ciudad de México. Y con una mujer que fíjense que tenía su perrito. Y este, bueno, ya para qué les cuento, miren, mejor, si tienen la oportunidad, véanlo, véanlo, está en el canal del Alarido, es el último video que subimos, ahí lo van a poder encontrar, así es que está la invitación hecha para todas y para todos ustedes. También recuerden que tenemos nuestro canal de Productora 69 y el programa En Shock, todas las tardes, en punto de las 2, bueno, no en punto, por ahí de las 2 de la tarde, ya estamos transmitiendo totalmente en vivo para ustedes. Como verán, tenemos muchísimos, muchísimos contenidos y próximamente vienen más. Ya la siguiente semana les empezaré a decir y a contar dónde, cómo, cuándo tendremos nuestro siguiente canal que tiene que ver con nuestro México. No solo va a ser de cocina, les anticipo. Vamos a tener, bueno, vamos a conocer cada rinconcito de nuestro país, porque además, digo, vamos a iniciar en mi pueblo hermoso, pero de ahí nos vamos a ir para muchos otros lugares. Próximamente les voy a indicar y les voy a decir cómo y de qué manera nos van a poder ustedes acompañar. Bienvenidos sean nuevamente y ahora sí, a saludar a quienes nos hacen el favor de estar por aquí, como Juanita Vence, dice: Hola, Philip, aquí como todas las noches, esperando tu historia. Buenas noches, bendiciones para tu equipo y para tu familia. Muchísimas gracias, Juanita Vence. Te mando un beso. Carmen Jiqui Vázquez dice: Buenas noches, Philip, saluditos. Carmen, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. También está por aquí Micaela Mata Ledesma, dice: Buenas noches, Philip. Te saludo desde Doctor Mora, Guanajuato, esperando ya tu relato. Manuel Landeta siempre se me ha hecho un nombre enigmático, pero sí tienes razón, pero tiene un porqué. Te lo prometo que sí, y ahorita te lo voy a platicar. Carmen Robles dice: Saludos, Philip, y un cierro mis ojos. Oigan, hoy no me puse el microfonote y miren, hasta me siento más libre para hacer el cierre. No, está mucho mejor. Esteban del Mazo dice: Buenas noches, Fili, huesitos y todos. Ay, Dios mío, ¿qué creen? Pues que hoy el huesito se está viajando, fíjense nada más. Este muchacho dijo: Papá, ¿me das permiso de salir? Hijo mío,
Ándale, pues, pero te quiero aquí el domingo tempranito. Y ya se lo llevaron de fin de semana, fíjense, nomás anda de paseador el huesitos. Elvira Aide Hernández Lugo. Philip, bonita noche. Me gustaba Manuel Landeta, para mí era un buen actor. Saludote a todo el equipo, un abrazo y un beso. Muchísimas gracias. María Guadalupe Silva dice: buenas noches, Philip. Me gusta mucho tu voz desde Querétaro. Saluda a don Alex. Ay, claro, con todo cariño, María. Yo le digo, yo le paso tus saludos. Clara Barajas, dice: hola desde Guadalajara, saluditos, mi hermoso Philip. Gracias, Clarita, te mando un beso enorme. Delia D dice: Philip, saluditos desde Las Vegas, muchísimas, muchísimas gracias. También está por aquí, a ver, a ver, a ver. Papo González dice: saludos, Philip, ya aquí esperando. Me ayudas mucho a relajarme y a dormir tranquilo. Saluditos desde Las Vegas. Papo, muchísimas gracias a ti. Grupo Horus International dice: muchos saludos, Philip. Ya dejé mi like, fue el número 18. Gracias, Grupo Horus. Lucrecia Ortiz dice: saluditos desde SAC. Bonita noche, muy interesante todos tus relatos. Muy bien, Philip. Muchísimas gracias, Lucrecia. Yolandita Ramírez dice: hola, Philip, felicidades por tu nuevo canal. Se nota que va a ser muy interesante. No es por nada, Yolandita, pero te lo prometo que le estamos echando todas las ganas y le estoy poniendo todo el corazón. Ojalá les guste. Miguel Ángel Pacheco dice: me encanta tu forma de comentar toda la información de los personajes. Gracias, Miguel Ángel, y como cada noche, bienvenido seas aquí a este canal. Como todos ustedes, este canal se llama El Philip y está hecho para todas y para todos ustedes. Oigan, fíjense, Manuel Landeta sí es un gran actor, por supuesto que sí, pero además de ser actor, fíjense que también fue modelo. No sé si ahora sigue haciendo trabajo de modelaje, pero fue un modelo. ¿Y qué creen? Dios mío. El primer trabajo como modelo de Manuel Landeta fue un trabajo de muchas X. Y ahorita les voy a platicar porque de repente llega el muchacho y oiga, pues quítese la ropa. Imagínese nada más usted. Bueno, también un importante bailarín. De hecho, fíjense lo que son las cosas. Manuel Landeta, como bailarín de los más grandes, y es un extraordinario bailarín. Y claro, como la gran mayoría de quienes son bailarines de ballet clásico, cuerpazo que tiene este señor, definitivamente sí. Hubo una época en la que se descuidó y subió de peso, pero después otra vez retomó el camino y qué barbaridad con este señor, tremendo, tremendo. Fíjense que el nombre real de este hombre es José Manuel Geonaga Hassan. Y ustedes dirán, ay Dios mío, como que su apellido está medio raro. ¿Y dónde quedó el Andeta y de dónde salió? Bueno, ahorita les cuento. Resulta que él nace en la Ciudad de México, nace en lo que antes era el Distrito Federal, un 5 de octubre. Quiere decir que está por cumplir 65 años. Oigan, ya quisiera uno a los 65 años llegar con ese físico. No, hombre, está canijo, no cualquiera. Fíjense que la historia de Manuel Landeta es muy interesante porque cuando él nace, de hecho, fue producto del segundo matrimonio de su papá. Es decir, su papá ya había sido casado, ya tenía hijos, incluso tenía hijos ya grandes, hijos adultos, que bien pudieron haber sido los padres de Manuel Landeta por la edad que tenían. Es decir, Manuel y sus hermanos tenían una diferencia de edades, pues de 20 años, imagínense ustedes. Y resulta que el papá de Manuel Landeta, cuando se convierte en padre en este segundo matrimonio, ya rebasaba los 50 años, ya era un hombre adulto, adulto y aparte con mucha experiencia. Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes, que Manuel Landeta no fue hijo único. Además, él tiene una hermana a la cual le lleva solamente 10 meses. ¿Ustedes se pueden imaginar tener un hermano con una diferencia de 10 meses? Bueno, quiere decir que el papá de Manuel Landeta prácticamente solo esperó el tiempo de la cuarentena después del nacimiento de Manuel e inmediatamente pues hizo sus fechorías y vuelve a quedar embarazada su esposa y es cuando nace la hermana de Manuel. Menos de un año se llevan los dos hermanos y tenían que darle prisa, ¿no? Porque el señor pues realmente pues era una persona ya adulta y él quería tener pues más hijos con su nueva esposa. Así es que siendo dos muchachitos con su papá ya maduro, ya adulto, pues la vida digamos que les era un poquito complicada porque el señor ya no estaba como para
llevarlos de paseo, como para estarlos cargando a todos lados, ya se cansaba, ya no era como un papá que estuviera presente todo el tiempo, ¿no? Pues a final de cuentas, a esa edad, el señor ya estaba para tener nietos y no hijos. Entonces, pues dicen por ahí que la naturaleza es sabia y cuando de pronto no hay la oportunidad de tener descendencia siendo joven, siendo adultos es muy complicado, ¿no? Porque pues imagínense, a ver, cárgate al niño, hazle cochecito, ay, Dios mío, pues ya duelen las articulaciones, ya duele la espalda, no es lo mismo. Entonces, para el padre de Manuel fue justamente esa situación, sí les ponía atención, pero no era como con sus primeros hijos. Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes, que toda la historia de la familia de Manuel Landeta inicia en Francia. ¿Y por qué en Francia? Porque digamos que los ancestros de Manuel Landeta eran franceses, todos, ¿no? Desde sus tatarabuelos y bueno, todas sus generaciones anteriores se habían dedicado pues a bueno, más bien habían nacido y habían vivido allá en Francia. De hecho, el abuelo de Manuel Landeta era un hombre que se dedicaba a vender vinos. Ya ven que allá en Francia, bueno, lo que son perfumes y vinos, pues es la industria, ¿no? Entonces, este señor, pues ya que era una persona, cuando era una persona adulta, pues decide que venir a México sería algo muy bueno porque en México no había tanta competencia de vinos. Entonces, agarran su avioncito y se viene desde el abuelo de Manuel Landeta. Llegan y se establece en la colonia Mixcoac. Fíjense ustedes que la colonia Mixcoac en aquellos años era una colonia. Bueno, a día de hoy sigue siendo muy bonita, fíjense, la colonia Mixcoac, pero en aquellos años, una colonia muy bien ubicada. Pasa muy cerca el periférico, que es una avenida principal, pasa la avenida Revolución, la avenida Patriotismo, tiene ejes viales, en fin, está muy, 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 muy bien ubicada la colonia Mixcoac, y ahí decide llegar a vivir el abuelo de la familia Landeta. Bueno, pues él llega y se pone a distribuir sus vinos, que ese era finalmente, pues todo el negocio que él traía. Traía varias marcas que representó, y fíjense que gracias a él, muchas marcas de vino entraron a México. Bueno, pues le empieza a ir muy bien. Este señor tiene más familia, ¿no? Entre ellos el padre de Manuel Landeta, hijo también de este señor. Resulta que cuando el abuelito ya se sentía cansado por el trabajo, ya no le era tan sencillo estar trabajando, pues habla con sus hijos y les dice: oigan, pues a ustedes, pero principalmente a ti, al padre de Manuel, te voy a dejar todo, toda la empresa para que tú la administres, la hagas crecer, te dediques a los vinos y pues de ahí saques adelante a tu familia. Pero fíjense lo que son las cosas que el padre de Manuel Landeta dijo que no. A él no le gustaba, era algo que pues no lo veía como a futuro, no era su ramo, ¿no? El vender vinos. Y le pregunta a su papá: ¿y entonces qué quieres hacer? Porque pues oye, esto de los vinos a mí me ha llevado años, años consolidarlo y tú no quieres hacerlo, ¿qué es lo que te pasa? Fíjense ustedes que en el caso del padre de Manuel Landeta, él decide poner una. Pues no poner, más bien dedicarse a la venta y compra de leche de vaca. Para esos años, pues claro, en lo que era el Distrito Federal, en sus alrededores todavía había establos, todavía había cosas, pues en donde ellos no podían ir a comprar estos productos. Y resulta que el señor comienza a comprar y a vender leche. Ahora sí que podemos decir que Manuel Landeta fue hijo de lechero, ¿no? Porque era lo que se quería dedicar. Fíjense que cuando alguien le da el clavo bueno, para vender o hacer algo que le gusta y que le llama la atención, le puede ir muy, muy, muy bien. Y ese fue el caso del padre de Manuel Landeta. ¿Por qué? Porque al ratito, bueno, comienza a vender a gran cantidad, ya no a menudeo, a gran cantidad empieza y se convierte en uno de los grandes distribuidores de leche del Distrito Federal. Fíjense nada más. A él le gustaba como la vida de campo, le gustaba como esta vida más tranquila, que de hecho, si
ustedes recuerdan cuando hablamos de la vida de Imanol Landeta, Imanol actualmente tiene su rancho y él cría sus gallinas, tiene sus vacas. Él es un hombre de campo porque pues ya lo trae desde su abuelo, ¿no? En el caso de Imanol. Y bueno, este señor se dedica a la venta de leche y ahí andaba, ¿no? Pero fíjense ustedes que gracias a la venta de leche se convierte pues prácticamente en un potentado de la zona de Mixcoac. Mucha gente de la zona de Mixcoac lo respetaba tanto porque era un hombre de dinero. Tenía, imagínense ustedes, una industria que se dedicaba a la venta de leche a distancia, o sea, se iban a entregar muy lejos. Mucha gente lo quería y lo respetaba porque además le encantaba ayudar al pueblo. Y resulta que mucha gente le decían, oiga, tenga cuidado, porque mire, pues ahora sí que usted ayuda mucho a las personas, pero pues las personas de pronto no son todas buenas. Y pues habrá una, dos, tres que le vayan a querer robar su dinero, ¿no? O sea, pedirle prestado y que a la hora de la hora no le pague. Y resulta que el señor decía, no, pero no importa, yo Diosito me está dando, ¿no? Y mientras yo tenga, yo los voy a apoyar. Llegaba el momento en el que de pronto llegaba alguien y decía, oiga, ¿qué cree? Fíjese que quiero comprar un terrenito, pero pues me piden un aval y pues no tengo quien me firme. Ay, no te preocupes, yo te firmo. Al cabo tú pagas tus letras y ya. Ah, bueno, como era, pues imagínense, el empresario, no había quien le negara los créditos. Resulta que sí. La gente iba y ponían pedían la firma de ahora sí del lechero y con eso podían sacar sus casas, sus terrenos, sus animales, sus ranchos. Bueno, se hicieron de todo. Claro, hubo muchísima gente que le pagó, ¿no? Y que dijeron, bueno, pues ahí está el dinero que usted me prestó, muchas gracias. Pero de la misma manera, había gente que ya ni siquiera iban a buscar al señor, simplemente ellos decían, tú ármate un papel ahí, ponle un nombre e imita la firma, al cabo que no está tan difícil. Y comenzaban a sacar propiedades, dejando fiador o como responsable del pago al padre de Manuel Landeta. De repente un día, fíjense, él teniendo toda su industria, yéndole muy bien en la vida, de repente un día, pues empiezan a buscarlo. ¿Y quiénes lo buscaban? Eran las autoridades. Oiga, tiene que pagar tantos miles porque usted quedó como responsable del pago de tantas hectáreas y de un terreno y de una casa y de, oiga, no, pues yo no firmé todo eso, pues aquí está su firma. ¿Reconoce esta firma, sí o no? Pues sí es mi firma, pero yo no ni me acuerdo haberla hecho. Bueno, hicieron préstamos con él a su nombre, sacaron casas, de verdad que miren, así como hubo mucha gente de allá de Mixcoac que sí le pagó, que sí le regresaron lo que les había pedido, bueno, hubo muchísima gente que no. Llegó el momento en el que el padre de Manuel Landeta se fue a la ruina y después de haberlo tenido prácticamente todo, haber construido él solito una industria, se quedó en la ruina total. A Manuel Landeta le toca esta parte de haber vivido la bonanza, de tenerlo todo en la vida y de repente un día haberlo perdido todo. Bueno, el señor ya no tenía para pagarle a sus trabajadores, los despidió. Ya no tenía para comprar más materia prima, que era la leche, dejó de hacerlo y se queda sin trabajo. Bueno, después de haberlo tenido todo, lo perdió. Por eso Manuel Landeta, hasta el día de hoy, es un hombre muy desconfiado. Y cuando alguna persona requiere del apoyo, requiere de la ayuda, difícilmente Manuel es de los que dice que sí. Mucha gente lo critica y dicen, ay, pues ya no te acuerdas cuando empezaste, ya no te acuerdas. No es eso, pero es que teniendo la experiencia de haber tenido todo y de haberlo perdido por la confianza, el exceso de confianza de su padre, Manuel Landeta, al día de hoy le cuesta mucho trabajo confiar en las personas, confiar en la gente, ¿no? Y ahí lo podemos entender hasta cierto punto. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, Manuel ya no teniendo pues las posibilidades económicas que tenía en un principio, pues no le quedaba de otra más que, siendo niño, siendo muy chiquito, irse a su cuarto y prender la televisión. Él ponía la tele y se ponía a ver televisión todo el santo día. Cuando de pronto su papá tenía algo de dinerito, pues lo llevaba al cine, ¿no? A Manuel, a su hermana, a su mamá, y se iban al cine. Pero pues era contada las veces. Generalmente se la pasaba pues en el cine, Manuel Landeta, viendo la televisión. Fíjense que a veces, en ocasiones, iban al teatro, pero era muy raro que pudieran ir al teatro.
Resulta que entre el teatro, la televisión y el cine, Manuel Landeta decía: Órale, ¿qué se sentirá salir en la televisión y que la gente se siente en sus salas y vea sus programas? Ha de ser muy bonito. Le encantaban los actores de la época de oro del cine mexicano, que si Sarita García, Pedro Infante, Jorge Negrete, Lilia Prado, Antonio Badú, todos estos personajes enormes, enormes del cine, eran sus favoritos de Manuel Landeta. Le encantaban, ¿no? Y él soñaba en algún momento poder hacer algo, no con ellos, porque ya es de otra generación, pero finalmente, pues sí salir en la tele. Fíjense ustedes que de repente Manuel Landeta escribía, ¿no? Se ponía a escribir historias, que eran como tipo guiones, según él, y armaba pues ahora sí que sus historias, y cuando tenían visitas ahí en su casa, que llegaban de pronto, pues sus primos, sus tíos, fíjense que él decía: A ver, se me sientan todos porque les voy a hacer una obra de teatro. Y entonces Manuel empezaba pues se memorizaba sus líneas y empezaba, según él, a actuar y empezaba, según él, a hacer todo su show. Bueno, para la familia, pues era así como que, ay, qué chistoso es el niño, ¿no? Sueña con ser actor, pero pues lo veían de una manera inocente, no lo veían mal, incluso su papá, que su papá, un hombre, miren, el padre de Manuel Landeta, después de que le ocurrió lo de el, pues, ¿cómo podemos decirlo? Lo del robo, ¿no? Que le hicieron, fíjense que él queda muy sensible y se convierte en un hombre de un carácter muy difícil, no mal carácter de maltratarlos y todo eso, sino un carácter en donde nada le hacía feliz, ¿no? Queda como muy, muy sentido hacia todo el mundo. Y entonces, pues, aun cuando él, cuando Manuel jugaba a que era actor y todo, su papá, pues, entendía que era como un juego de niños, ¿no? Decía: Ay, este chiquillo, ¿qué es que va a ser actor? Bueno, pues resulta que Manuel Landeta, cuando entra a la escuela, fíjense que los papás pensaban: Ay, ya va a conocer amiguitos y ya con eso se le va a olvidar eso de que dizque quiere ser actor. Pues resulta que no. Fíjense que justamente fue en la escuela cuando Manuel como que reafirma esta idea de querer convertirse en actor. Miren nada más, ustedes dirán, si no el señor era todo un hombre de campo, todo un rancherote, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que cuando entra a la adolescencia, él ya sabía que su destino estaba en los foros, él ya sabía que tenía que ahora sí que tenía que terminar siendo actor, él lo sabía. Pero había un problema. Fíjense ustedes que, como vieron ahorita la imagen, su papá no era precisamente un hombre que se viera dócil, era un señor indomable. Y después de que habían perdido todo, el padre de Manuel soñaba con que su hijo se convirtiera nuevamente en un hombre que pudiera levantar aquella industria de la leche, del campo, que se hiciera un hombre bragado, un hombre pues de rancho finalmente. Ese era su sueño, ¿no? Y de ahí, pues obviamente hacer una licenciatura, pero que fuera un hombre preparado y de rancho. Ese era el gran sueño. Entonces, pues mientras la actuación era como para jugar, como para divertirse, estaba bien, no había ningún problema. El problema real es que, pues imagínense ustedes, ya viéndolo como algo profesional o como para vivir toda la vida, su papá, pues obviamente iba a poner el grito en el cielo. Bueno, pues era como una pérdida de tiempo, así lo veían sus padres, el asunto de la actuación. Nadie en la vida había sido actor, actriz, cantante, y no iban a empezar con Manuel. Entonces, pues los papás estaban segurísimos de eso. Fíjense que lo que hizo Manuel Landeta fue comenzar a buscar amigos que se dedicaran al teatro, que se dedicaran a esta profesión, que fueran actores, no de televisión, pero sí de teatro. Y una vez que los encuentra, él comienza a decirles: Oigan, yo tengo un sueño en la vida, quiero convertirme en actor, pero no sé por dónde empezar. Disculpen ustedes aquí peleándome con los cables, porque ya me avisó el micrófono que me estoy quedando sin batería, y ustedes disculparán aquí los movimientos que ven que estoy haciendo, porque hace ratito no pude. A ver, Marcito, déjame ahí la imagen tantito, en lo que conecto aquí otro micrófono, porque hace ratito, fíjense ustedes, que estaba mi vecino con un escandalazo, que decidí ponerme este micrófono, pero ahorita, a ver, voy a conectar Omar. Y ahorita ya lo voy a. Porque, Dios mío, ay, Dios mío. Espérenme tantitito. Ustedes van a decir que cómo se me ocurre hacer esto, pero es que de verdad que mi vecino estaba con un santo escándalo que para qué les platico. A ver, pues yo creo que.
A ver, yo creo que ya, Omarcito, a ver, chécale nada más si es. Ah, no, espérame, tantitito. Nada más deja ponerle aquí esto. Ah, creo que es este. A ver, Omarcito, nada más chécame si el micrófono ya está funcionando el. Sí, sí está. Ok, perfecto. Bueno, disculpen ustedes, pero es que de verdad que estábamos batallando con el. Ahora sí que con el ruido de los vecinos y no podíamos poner este micrófono, pero ya lo tenemos ahorita y este ya me avisó que ya se le acabó la pila. Bueno, pues resulta entonces, les estaba diciendo que Manuel Landeta, pues no querían sus padres que perdiera el tiempo en este asunto de la actuación. Y entonces comienza a buscar amigos que se dedicaran a este tema del teatro y a ellos les decía, oigan, no sean malitos, denme tips que tengan que ver con lo que ustedes hacen para yo en algún momento también poder hacer, pues ser un actor, porque no tengo dinero para pagar una escuela y aparte, mis papás no me van a dejar, mis papás no me van a dar permiso de poder trabajar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, que estos amigos, estos nuevos amigos que tenía Manuel, le enseñaban, Manuel se escapaba de su casa y estos amigos le enseñaban técnicas de actuación. Es decir, Manuel no tomó clases de actuación, no tomó cursos, para nada, toda su preparación la obtuvo con sus amigos que estaban pues enseñándole todo lo que tenía que ver con esta situación. Fíjense ustedes que Manuel se sentía muy mal porque Manuel había estudiado en un colegio para hombres, en un colegio en donde no había chicas y aparte era un colegio católico. Entonces, justo cuando estaba ya aprendiendo todo lo que tenía que ver con la actuación, Manuel Landeta se queda pensando pues que lo que estaba haciendo no estaba bien, que lo que estaba haciendo era pues engañar a sus papás por esta educación que tenía, educación católica. Y entonces lo que él dice es, no, mejor voy a dejar toda la actuación y me voy a dedicar a ser sacerdote. Voy a entrar a un monasterio y voy a estudiar pues, religión para convertirme en un sacerdote. Seguramente con eso pues, no va a haber problema y mis papás me van a dar permiso. Bueno, va y habla, ¿no? Con los padres, creo que eran los padres maristas, habla con ellos y les dice, oigan, pues yo tengo la vocación, quiero seguir al Señor y me quiero convertir en sacerdote. Bueno, todo estaba bien. De repente un día, ahí tienen que los padrecitos van y buscan al padre de Manuel y le dicen, oye, pues felicidades, tu hijo pues tiene la vocación, se va a dedicar a pues al sacerdocio y queremos felicitarte. Bueno, el papá despidió muy bien a los padrecitos, ándeles padrecitos, que les vaya muy bien, Diosito los bendiga, pero cuando llegó Manuel, le ha acomodado una gritoniza y una zarandeada tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque resulta que decía, estás loco, ¿cómo te vas a dedicar a eso? ¿Y dónde quedaron nuestros sueños de volver a tener la empresa de leche? ¿Y qué vamos a hacer primero con tus tonterías de querer convertirte en actor? ¿Y ahora con qué padrecito? Y decía Manuel, bueno, papá, ¿y qué te hace feliz? O sea, ¿te digo que voy a ser padre? No. ¿Te digo que voy a ser artista? No. O sea, ¿qué quieres? Pues, ¿cómo que qué quiero? Que seas como tu padre, que te dediques a esta industria y que dejes de estar haciendo tonterías. Para aquel momento, fíjense que Manuel Landeta tenía 17 años. El señor lo sacó de esta escuela de católicos y aparte donde solo había varones y resulta que le dijo, yo te voy a enseñar lo que es bueno para que no estés ahí con tus cosas de que, ay, me quiero hacer sacerdote. Y lo inscribe en una escuela mixta, ¿no? Donde ya había niños, pero también había niñas. Ay, Dios mío, pues ahí le cambió la vida a Manuel Landeta porque dijo, ¿dónde se habían metido estas florecitas de la naturaleza, Dios mío? Tan bonitas que son, tan suavecitas que son, tan rico que huelen. Y pues allá, híjole, pues haber estado tantos años metido entre puros aromas tremendos, ¿no? Que si el olor a patas, que si el olor a esto, que si el olor al otro. Y estas niñas huelen tan rico, decía Landeta. Bueno, a partir de ahí, esa idea de quererse convertir en sacerdote, olvídenla, ya no existió. Ya Manuel Landeta estaba convencido que ahora su profesión, pues era, sí, la actuación. Él tenía que seguir por ese camino, sí o sí, ¿no? Y pues, le agradeció a su papá y le dijo, ay, gracias que me salvaste porque papá, yo no conocía pues esas virtudes de la vida, ¿no? Refiriéndose a las mujeres. Bueno, pues resulta que fíjense que un día Manuel, que ya tenía, les digo, 17, 18 años, pues Manuel ya andaba con la hormona a todo lo que da, ¿no? Pues quería con todas las chamacas de ahí de la escuela. Pero había un problema, Manuel no trabajaba.
Manuel estaba dedicado única y exclusivamente a la escuela. Y resulta que pues quería invitar a las chicas al cine, quería invitar a las chicas al teatro, a salir y todo, y sin dinero. Y el papá, que además, el papá, imagínense, a los 18 años de Manuel Andeta, ya tenía 68 años. El señor ya no estaba para dar dinero, ya no, o sea, su rollo de ser un padre proveedor ya le costaba mucho trabajo, ¿no? Entonces Manuel dijo, necesito trabajo, necesito ganar dinero urgentemente. Entonces un amigo le dice, oye, ¿qué crees? Pues ya ves que estás cuadradote, estás fornidote y todo. Hay una agencia de modelos que está necesitando un modelo, pues, jovencito. Pero Manuel Andeta todavía no cumplía 18 años. Y entonces le dice, y pues creo que lo único que van a hacer es tomar fotografías y pues ya, nada más. Y Manuel Andeta dice, pues llévame. Y ahí van. Le dicen a Manuel, pues van a hacer unas fotografías de corte sensual. Y además, ese se te va a pagar tanto dinero. Bueno, Manuel queda fascinado porque dijo, ¿solo por tomar mis fotos? Sí, solo por las fotos te vamos a pagar tanto. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo las hacemos? Ay, mira, pues yo creo que como en 3 horas, 4 horas, ya estás libre. De verdad, bueno, era un dineral que Manuel ni en su vida lo hubiera soñado en ganar, no en un mes, ¿no? Pero imagínense, iba a ser en menos de un día. Estaba feliz de la vida, firma su contrato siendo menor de edad. Firma su contrato y entonces lo pasan al set, ¿no? Al donde iba a ser al estudio fotográfico. Resulta que cuando entra a este lugar, le dicen, ahora sí, chamaco, pues empieza a quitarte la ropa. ¿Cómo? Sí, que te quites la ropa, chamaco. Pero no todo, ¿verdad? Ay, chamaco, pues entonces, ¿cómo te vamos a tomar la foto? Sí, niño, quítate toda la ropa. Pero ¿para qué? Pues, ¿cómo que para qué? Para hacer las fotos. Y entonces, en eso, ve salir a una modelo, imagínense nomás, a una modelo jovencita, muy guapita y bueno, con un cuerpazo tremendo. Ay, pues cuando la vio Manuel Andeta ya estaba encorado, ¿no? Dijo inmediatamente, si van a hacer con ella las fotos, no tengo ningún problema porque la vio sin ropa. Y entonces Manuel, miren, posando de un lado, posando del otro, dando la vuelta, abrazándola. Bueno, hizo unas fotos candentes a más no poder. Bueno, obviamente las fotos, no, ni las fotos ni la plática se la dijo a sus papás. Oigan, ya trabajé de esto. No, simplemente él sabía que tenía dinerito para, pues obviamente salir con sus amigas. El asunto fue que alguna de estas fotos que le tomaron y que pues vinieron muchísimas dentro de una revista, una de esas fotos fue la elegida para ponerla en la portada, ¿no? De esta revista. Y la portada o la revista se fue a todos los puestos de periódicos, por lo menos de la ciudad, no sé si en otros lugares, seguramente también. Pues resulta que un día que su mamá andaba comprando cosas, ¡ay, ve al chamaco! Pues imagínense nada más. Obviamente le taparon ahí en la portada, le taparon por lo más importante. Pero la señora se queda que casi se nos va. Dijo, Dios mío, ¿cómo es posible que mi hijo, el que iba a ser sacerdote, ahora esté haciendo estas cochinadas y todo? ¿Pero qué creen? Fíjense que por pena, ni la señora ni el señor le dijeron nada a su hijo, por pena. Sabían lo que había hecho, pero pues ahora sí que se quedaron calladitos. Dijeron, más vale, ¿no? Porque donde nos busque, nos va a encontrar, dijeron ellos. Bueno, pues pasa el tiempo y Manuel ya estaba deseando pues entrar a trabajar a otro lugar en donde le pagaran igual e hiciera poco. Pero en una de esas le hablan por teléfono, suena el teléfono de su casa y contesta la señora, Manuel, te habla una persona, quién sabe quién es. Pues esta persona que le hablaba resultó ser el mismísimo director de la revista donde Manuel se había quitado la ropa. Y fíjense que le dice, oye muchacho, fíjate que yo tengo amigos que trabajan en el teatro y estos amigos te vieron en la revista y dicen, pues que por lo menos en físico tienes lo tuyo, te defiendes muy bien, eres muy guapo, porque además Manuel todavía en ese momento tenía pelo, muy jovencito, y entonces le dice, pues ellos quieren verte para ver si te interesa trabajar en una obra de teatro. Oh, bueno, imagínense que era su sueño de toda la vida y de pronto lo buscan para eso. Manuel Andeta fue. Cuando entra, porque lo citan en el Teatro Xola, de aquí de la Ciudad de México, que es un teatro muy grande, lo citan ahí. Cuando entra a este teatro,
empieza a ver, de entrada, la primera mujer que se encuentra a la puerta del teatro fue a doña Susana Alexander, que doña Susana Alexander en esa época, bueno, una mujer muy exitosa, talentosa, y ya hablaremos de su historia en algún momento aquí en el canal. Estaba doña Susana Alexander, estaba Héctor Bonilla, don Héctor Bonilla, doña Ofelia Guilmén, imagínense ustedes ahí en el teatro. Obviamente Manuel se queda muy impresionado porque eran todos estos artistas que a él pues le habían encantado de toda la vida y eran pues sus personajes favoritos. Resulta que ahí en esta obra que entra a trabajar Manuel Landeta, fíjense que hizo un papel tan pequeño, pero eso para él era todo y era muchísimo. ¿Por qué? Porque era un sueño para él estar con todos estos actores y actrices tan grandes, y por eso es que él estaba feliz de la vida, aunque pues tenía que hacerlo a escondidas de sus papás, y además pues no era un papel grande, pero finalmente él estaba feliz de la vida. De repente un día que los papás, miren, dicen que uno como hijo puede hacer cosas escondidas, pero los papás son tan abusados y tan inteligentes que se las saben de todas y saben perfectamente los pasos en los que uno anda. Y así como descubrieron lo de la revista que hizo Manuel, también sabían que su hijo todas las noches se iba a dar una función de teatro. Ellos lo sabían, pero pues no, como que no le decían nada para no pelear, simplemente pues dejaban que el muchacho hiciera lo que quisiera. De repente un día, fíjense que su papá dice, ¿sabes qué? Le dice a su esposa, vamos a ver pues qué tal trabaja este muchacho, vamos a la función de teatro como público y a ver con qué nos encontramos, pero donde haga una ridiculez este y pongan mal el apellido de la familia, ahí sí me va a escuchar la boca, ¿no? Y entonces llegan al teatro, a este Teatro Xola. Fíjense ustedes que cuando ven el trabajo de su hijo, bueno, se quedaron muy, muy complacidos porque, aunque era un papel pequeño, Manuel hacía un gran trabajo y dejaba con la boca abierta a la mayoría de la gente que estaba ahí en el teatro y le aplaudían. Y eso para los papás pues significó mucho, a pesar de que pues ellos no estaban de acuerdo en que el muchacho se convirtiera en un actor. Resulta que, además de todo, Manuel, como ya había sido modelo, no solo en la revista, sino había hecho otros trabajos que le habían pedido en la misma agencia, pues el papá dijo, bueno, pues creo que sí gana su dinerito, creo que sí tiene pues posibilidades para poder vivir de esto, pero no me gusta que me haya mentido, pero no me gusta que no me diga las cosas, ¿no? Pues bueno, finalmente pues dijo Manuel, está bien papá, si tú quieres que tengamos confianza y que haya la apertura de los temas, está bien, dijo Manuel, adelante. Bueno, pues miren, resulta que un día Manuel Landeta fue y dejó sus fotos que tenía para modelaje, las deja en una agencia para ver si lo contrataban como actor para comerciales o algún otro trabajo. Resulta que estas fotos, llega una persona de televisión y las ve. Entonces, cuando ve las fotos, dijo, este muchacho pues retrata bastante bien, es guapetón, está jovencito, y le dice a la agencia, contáctamelo, ¿no? Pues en una de esas vamos a platicar a ver qué resulta. Fíjense que era una persona que trabajaba en la producción de Don Cachirulo, fíjense nada más, y los cuentos fantásticos de Don Cachirulo. Llaman a Manuel Landeta y fíjense ustedes que Manuel Landeta, perdón, empieza a trabajar con Don Cachirulo, hizo por lo menos un capítulo de Don Cachirulo y salió de príncipe, pues obviamente estaba jovencito y muy guapo. Entonces sale por ahí. Posteriormente, ya cuando Manuel Landeta cumple 20 años, empieza a trabajar en personajes muy pequeñitos en telenovelas. No eran personajes importantes, pero a final de cuentas ya estaba metido en la televisión, algo que para él, bueno, de haber empezado de cero, claro que representaba pues un gran avance. Mucha gente dice que Manuel Landeta comenzó su carrera en 1984, pero en realidad pues no, Manuel Landeta hizo antes trabajos en la televisión. De hecho, fíjense que una telenovela que hizo con Rafael y Lupita Lara, Rafael el cantante, Rafael el de cierro mis ojos, pues Rafael con Lupita Lara, la ex mi secretaria, fíjense que hacen una telenovela aquí en México, ahí trabajó Manuel Landeta, pero la telenovela fue un fracaso, bueno, un rotundo fracaso. Poca gente recuerda que existió esta telenovela. Bueno, fíjense ustedes que
Resulta que después de ahí, Manuel Landeta, aunque esta telenovela había fracasado, pues ya estaba, pues digamos, en contacto con algunas personas importantes de la televisión. Así es que, pues Manuel Landeta poco a poquito se iba colando. Pero además de todo esto, Manuel tenía otra cosquillita que le hacía, ¿no? Pero pues no tenía dinero ni para prepararse, pero tampoco tenía pues el valor para decirle a sus papás. ¿De qué se trataba? Del baile. Manuel quería dedicarse a bailar, pero no a bailar cumbias, que hubiera estado padre, ¿no? Pero no a bailar cumbias y eso, no. Él quería ser un bailarín profesional, un bailarín de ballet clásico. Y la gran mayoría sabemos que pues los atuendos de los bailarines son muy pegaditos, y como ellos son estéticamente perfectos, tienen una musculatura perfecta, pues cuando se ponen estas mallas, el cuerpo se les nota en cada línea. En cada rinconcito el cuerpo se les nota. Y Manuel decía, no, si yo me pongo un día un traje de esos, mi padre va a poner el grito en el cielo. Pero quiero bailar, decía Manuel Landeta. Bueno, pues resulta que, ¿qué creen? Se inscribe a una academia de baile, de ballet clásico, y empieza a tomar clases Manuel Landeta. En esa etapa, aunque ya había hecho una participación en una telenovela, ya había hecho lo de Cachirulo, pues él descuida la actuación por meterse de lleno a lo que tenía que ver con el, pues es este asunto del baile. Y fíjense que cuando encuentra o cuando baila, ahí es el momento en el que se da cuenta que el baile era su verdadera profesión, le encantaba tanto. Fíjense que fue tan bueno Manuel Landeta en la época en la que aprendió ballet clásico, que un día su profesora lo invita a una gala, pero de estas galas que se hacen así, donde va gente muy importante, para que Manuel bailara junto con un grupo de bailarines profesionales. Fue una situación que para él lo llenaba de orgullo, lo llenaba de alegría, porque había demostrado que en realidad el baile pues era lo suyo. Fíjense que ese día de la gala, como ya les digo, sus padres siempre le siguieron el paso, sabiendo lo que él hacía, sabían que él estaba estudiando baile, pero seguramente pensaban pues que estaba aprendiendo a bailar las de Chicoche y esas. Pues no, resulta que para ir a esa gala, ¿qué creen? Pues el papá compra boletos para ir a ver el baile. Cuando ve a su hijo haciendo esos saltos y parándose de puntitas, y bueno, el señor se nos infartó casi, ¿no? Porque no daba crédito el ver a su hijo, imagínense, así con un trajecito tan pegadito, y además, hasta el día de hoy, hay una... Pues hay un estigma que se da entre los bailarines, ¿no? Que la mayoría de los bailarines son homosexuales, o los bailarines de ballet clásico. Y no es cierto. O sea, la realidad es que no. Como en todos los ámbitos, claro que se da, como en todos los ámbitos. Pero lo mismo hay heterosexuales que hay homosexuales. Bueno, cuando termina de bailar Manuel Landeta, su papá entra a verlo y le grita enfrente de todo mundo. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué? ¿Eres marico? ¿O qué te sucede? Cuando le dijo esa palabra, que además es despectiva, que además hoy está en desuso, bendito sea Dios, ya esas cosas, incluso la gente puede ser acusada por discriminación si se utilizan este tipo de palabras, pero en ese momento no. Y que se lo haya dicho su propio padre, Manuel Landeta, miren, se enfureció, se puso de mil colores Manuel Landeta, y ¿qué creen? Se arma el tremendo pleitazo entre padre e hijo, los dos gritándose, pero Manuel Landeta, pues tratando de por sí, él es muy varonil, es muy, muy, muy masculino, pero cuando su papá le grita, eres un marico, en ese momento todavía le salió más testosterona y empieza a decirle, pues no lo soy, y si lo fuera a ti, ¿qué te importa? Bueno, se armaron ahí, pero con un pleitazo. Esa noche ya no llegó a dormir Manuel Landeta a su casa. Él decide hablar con una amiga y le dice, oye, tú vives sola. Si yo te ayudo a pagar los gastos de tu casa, ¿me dejarías vivir ahí? Y la amiga le dijo que sí, que no había ningún problema. El papá estaba muy decepcionado, estaba muy triste, pero le dolía ya no tener a su hijo en su casa. Su mamá estaba destrozada. Manuel Landeta los extrañaba mucho, pero a final de cuentas había un orgullo herido por parte de los dos, del papá y del hijo, que ninguno de los dos estaban dispuestos pues a ceder. Bueno,
todo un año completito, no se hablaron, no se buscaron, prácticamente estaban en el olvido. Hasta que un día, fíjense que Manuel estaba con su trajecito ahí en la academia de baile, cuando de repente uno de sus compañeros entra y le dice: Manuel, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Allá afuera hay un señor que dice que es tu papá y te quiere ver. Uy, dice, ya se hizo el pleito otra vez, ¿no? Ya un año ya había pasado. Y dijo Manuel, otra vez vamos a salir por aquí de pleito. Bueno, pues ni modo, ahora sí que lo que tenga que tronar, que truene de una vez, ¿no? Cuando sale Manuel Landeta, el señor estaba sentado pues en una de las bancas de la entrada. Cuando Manuel lo vio sentadito, que además ya era un señor grande, como les había dicho al principio, cuando Manuel nació, su papá ya tenía 50 años, entonces pues ya era un hombre adulto. Cuando lo vio sentadito ahí en la banca, a Manuel le dieron ganas de correr, abrazarlo, besarlo, pero dijo, no, pues si de por sí dice que soy, lo abrazo, lo beso y aquí mismo me agarra bastonazos. No, dijo, ¿para qué? No me quiero meter en problemas. Entonces le dice, ¿qué pasó, papá? ¿No? Y entonces el señor, hijo, es que mira que tu mamá, que no sé qué, sí, pero ¿qué quieres? No, pero así, pues Manuel impostando todavía la voz, eso sí le dio la mano muy cordial, así como de muy macho los dos, ¿no? Y entonces el papá ya le dice, no, hijo, mira, pues es que estamos arrepentidos y tu mamá te extraña mucho, yo también, vámonos para la casa. No, papá, yo ya tengo una vida hecha, ¿no? Pero así el Manuel en su personaje de muy machote, para que el señor, como lo vio con su trajecito otra vez pegado, para que no le fuera a decir nada, ¿no? Y entonces, pues no sé, papá, déjame pensarlo, ¿no? Pero él así muy, muy, muy machín. Y entonces, el papá le dijo, vámonos, hijo. Dice, mira, ¿estás trabajando? No, no estoy trabajando. ¿Y de qué te mantienes? Pues de lo que puedo, ¿no? Y entonces el señor le dijo, mira, ¿con quién vives? Yo sé que vives con una muchacha. ¿Es tu novia? No, no es mi novia, es mi amiga. Pues bueno, ya saca tus cosas y vámonos para la casa, ándale. Y entonces Manuel dijo, uy, pues me cae de perlas, porque ahorita, pues, híjole, así como está la situación, sí, la verdad es que sí, tengo ganas de regresar a la casa, porque pues allá por lo menos tengo el apoyo de comida y casa, ¿no? Bueno, se regresa a vivir con sus papás. Fíjense ustedes que durante este tiempo, Manuel obviamente siguió yendo a las clases de ballet, ¿no? Siguió preparándose como bailarín. Pues un día, fíjense ustedes que doña Ofelia Gilmain, a quien había conocido hace años en su primera obra de teatro, resulta que se hicieron grandes amigos, muy buenos amigos. Doña Ofelia lo protegía mucho. Entonces doña Ofelia le habla y le dice, oye Manuel, voy a ir a ensayar algunos pasitos allá al Club España. ¿Quieres ir conmigo? Y le dijo Manuel, pues sí, pues vamos, ¿no? Ahora sí que yo tampoco tengo nada que hacer. Van los dos, entran al famoso Club España y resulta que estando ahí había mucha gente, pero había una muchacha que, hagan de cuenta que se borraron todas las personas que estaban ahí y solamente quedó una muchachita sobre la cual se fueron los ojos de Manuel. Todos dejaron de existir y solamente estaba esta chica de nombre Angelina Martí. Piense que ella, una muchachita guapísima, guapísima, ¿no? Ella era maestra de danza. Y resulta que el flechazo fue inmediato, pero solo de Manuel hacia ella. Pues resulta que Manuel, ya sabe, ¿no? Empezaba a hablar, ay, ¿qué tal? Buenas noches, ya llegué, estamos por aquí. Para llamar la atención, pues Angelina ni volteaba, ni lo pelaba, nada, 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 ¿no? Pero Manuel decía, ay, esta muchacha está tan bonita que es el amor de mi vida. Dios mío, que me volteara a ver y todo, pero Angelina, nada más nada. Ella estaba así como que pues en lo suyo, ¿no? Y entonces regresa Manuel con la intención, pues ahora sí, de topársela y hablarle y todo. Pero Angelina, miren, una mujer que estaba para su trabajo. Ella no andaba ligando, ella iba lo que iba nada más. Y eso enloquecía más a Landeta, porque decía, y no es coqueta, y no es esto, es la mujer que yo quiero, decía Landeta. Pues resulta que se cansó, ahora sí que se cansó de rogarle, ¿no? Se cansó de decirle que sin ella muere. Resulta que nada más no lo pelaba. Entonces Manuel dijo, ah, sí, no me vas a pelar. Veremos si no. Y Manuel empieza con sus poses de coqueto, de galán, y se comienza a ligar a todas las chicas que podía. Muchas de ellas amigas de Angelina, muchas de ellas. Obviamente para que le dijeran, ay, no, es que Manuel es un gran hombre y todo. Pero Angelina andaba como que en otro rollo. Fíjense que ya se había cansado Manuel, pero le seguía gustando.
De repente un día, pues ahí iba todo fodongo, todo chancludo, ¿no? Iba caminando en la calle, ni siquiera iba arreglado. Y resulta que iba caminando en la calle y de repente se encuentra Angelina con Angelina frente a frente. Dios mío, dijo, tantas veces que me he bañado, arreglado, perfumado para acercarme a ella y ahorita que vengo todo con mis fachas, ahí me la tengo que encontrar. Bueno, se saludan, ¿no? Ay, maestra, ¿cómo está? Qué gusto verla por aquí, ahí en Miscuac, ¿no? Qué gusto verla por aquí. Oiga, pues no me diga, ¿viene de visita o viene a visitar a alguien o qué? Dijo, no, sí, yo por aquí vivo. ¿Cómo? Sí, yo vivo aquí a la vuelta. Maestra, no me diga que somos vecinos y yo ni enterado. Pues yo creo que sí, dice, pues yo vivo aquí a la vuelta. Ay, maestra, no sea malita. Acépteme una invitación a salir. Acépteme una invitación a tomar un café, por favor. Se van, ¿no? Al fin, después de tanto trabajo, se van a tomar un cafecito. Pues resulta que Manuel dijo, yo no sé si va a haber otra oportunidad, yo no sé si me va a permitir salir con ella de nuevo, pero yo me le tengo que ir con todo. Y le comenta todo lo que había pasado desde el momento que yo te vi, me gustaste, esto, tú no me pelaste, ta, 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 ta. Le empieza a contar toda la historia y fíjense ustedes que terminan siendo novios. Terminan siendo novios y posteriormente pues ponen, ya después de algún tiempo, ponen la fecha para el matrimonio. La fecha para el matrimonio la eligen el 5 de octubre de 1985. Y ustedes dirán, ay, pero pues 85 ese año como que es raro, ¿no? Pues sí, resulta que ese día era el cumpleaños de Manuel Landeta de 1985, pero en México hubo el terremoto el 19 de septiembre, es decir, 15 días después del terremoto estaba todo listo para el matrimonio de Manuel y de Angelina. Pues mientras todo México lloraba, pues ellos estaban felices de la vida por este matrimonio, ¿no? Que se iba a realizar y no lo iban a cambiar, pues nada más porque las cosas estaban complicadas en aquel momento. Bueno, se casan, pero fíjense ustedes que no tenían suficiente dinero ninguno de los dos, porque para aquel momento los televiteatros se habían caído, pues las producciones se habían detenido, no la escuela donde daba clases ella, Angelina, pues no estaba abierta, entonces estaban en una situación tremenda de dinero. No les alcanzó más que para irse de luna de miel a Avándaro, allá por Valle de Bravo en el Estado de México. Resulta que ellos comienzan su vida prácticamente de cero, como la gran mayoría de los matrimonios, ¿no? Pues ahora sí que con una camita y una estufita de dos parrillas y de ahí, pues poco a poquito ir avanzando e ir creciendo. Fíjense ustedes que Manuel Landeta, una vez que regresa de la luna de miel, él sabía perfectamente que en cualquier momento se podían convertir en padres y tenía que trabajar al triple, ¿no? Y entonces comienza a buscar nuevas oportunidades ahí en Televisa para volver a hacer televisión, para volver a hacer cine o lo que fuera. Él necesitaba el trabajo sí o sí. Entonces, fíjense ustedes que es cuando llega pues su primera oportunidad, que esta oportunidad se la dieron justamente en la película de la telenovela La Pasión de Isabela. Fíjense nada más, ya después viene Juana Iris y ya en estas telenovelas son, digamos, el debut oficial de Manuel Landeta, ¿no? Ya a partir de ese momento. Bueno, pues resulta que fue hasta el año de 1986 que le dan su primer protagónico, que fue la de Martín Garatusa. Ahí es donde ya finalmente, pues ahora sí que se vio coronado todo el esfuerzo que había hecho durante muchos años Manuel Landeta. Pero fíjense que en 1987 le dan la noticia que Angelina estaba embarazada. Y entonces, pues Manuel estaba feliz de la vida. Nace su hijo, su primer hijo, su primogénito, y Manuel en 1987. Ya después nace Jordi, ¿no? Su segundo hijo. Bueno, para aquel momento Manuel estaba trabajando en teatro, estaba trabajando en televisión, le iba extraordinariamente bien, su carrera estaba al tope, sus personajes eran de galanazo, porque independientemente a que tenía un cuerpo tremendo, tremendo, pues su rostro, él era muy guapo, ¿no? Y pues bien peinadito, muy bañadito, muy perfumadito, pues siempre daba este tipo de galán para las telenovelas. Ganó muy bien, le fue bastante bien, digamos que en cuestión laboral, la vida la tenía resuelta. De aquella camita que tenían, ahora ya vivía en una casa hecha y derecha, su esposa guapísima con él, en fin, él estaba más feliz que nada, ¿no? Y fíjense ustedes que cuando él se convierte en papá,
para muchos de sus amigos o quienes se decían sus amigos, pues no les pareció muy buena idea. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que Manuel Landeta era del tipo, el tipo de padres que lo mismo preparaban el biberón del bebé, que le cambiaban el pañal, que lo arrullaban en la noche. Y entonces cuando sus amigos se daban cuenta que Manuel era este tipo de padre, no, bueno, hasta pleitos hubo, porque le decían, eres un mandilón, para eso están las viejas, tú que tienes que andar ahí haciendo el trabajo de ellas, ay, mira, y la otra duerme y duerme. Bueno, muchos de sus amigos se alejaron de él por estas actitudes de Manuel, porque Manuel era un hombre al que nunca, nunca le importó el qué van a decir. Si su papá ya le había dicho, ¿no?, que pues parecía, imagínense, pues ahora ya era lo de menos que sus amigos se lo dijeran. Pero bueno, finalmente él se tuvo que acostumbrar a este tipo de tratos de sus amigos hacia él. Bueno, pues resulta que llegan los años 90 y Manuel Landeta estaba consolidado ya en la televisión, ya era un actor muy requerido para las diferentes producciones, le iba bastante, bastante bien. Digamos que era su momento, ¿no? Estaba en su mejor momento. Hasta que de repente, pues un día que se mete a bañar, se da cuenta que en la coladera del baño había quedado, oigan, pues que era una peluca, muchísimo, muchísimo cabello. Y él se agarraba y decía, en la torre, ¿por qué se me está cayendo tanto cabello? Pero eran a puños los cabellos. Y entonces Manuel se empieza a preocupar mucho porque él decía, vivo de esto, ¿no? Mi imagen es lo que, pues, lo que me da de comer. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya sin cabello. Estaba preocupadísimo Manuel Landeta. Y durante mucho tiempo, él pues trataba de disimularlo con sus diferentes peinados, hasta que finalmente un día dijo, no puedo más, agarró su maquinita y se rapó, se quitó todo el cabello, pero estaba en secuencia, estaba haciendo telenovela. Entonces él dijo, pues voy a una tienda a comprarme un peluquín y voy a ponérmelo y a ver qué tal. Y fíjense que durante muchos años Manuel Landeta utilizó peluca, que eran no como las pelucas de ahora, ¿no?, que creo que ya ni se sienten. En esos años eran pelucas muy estorbosas, muy pesadas, muy calientes. Y luego con las luces de los foros era muy complicado para Manuel, miren nomás, tener que usar sus pelucas. Fíjense que era demasiado, demasiado incómodo. Hasta que un buen día dijo, basta. Ya, el mundo me tiene que conocer como soy. Y lo siento, pues esto es lo que hay. Y si no les gusta, pues yo qué puedo hacer. Finalmente mi talento es lo que vende y no mi físico. ¡Sas! Que se quita la peluca y se queda pelón, ¿no? Tal cual, peloncito. Y entonces, para esos años que todavía había, pues mucho, mucho estigma, ¿no?, hacia las personas güeritas, morenitas, que sí porque es alto, que por si es bajo, que porque si es pelón, que porque si es esto, que nada nos parece. Y entonces resulta que Manuel se queda pelón y pues sí fue un golpe muy fuerte para el público verlo sin cabello. Y él dijo, soy así, no tengo problema, ya, o sea, quien me quiera aceptar, que me acepte, y quien no, pues no. El problema es que muchos contratos que él tenía apalabrados, no firmados, pero sí apalabrados con productores, le dijeron, ay, Manuel, ¿qué crees? Es que fíjate que ahora con tu cambio te ves distinto. Voy a buscar otro actor, pero cuando tenga algo para ti, yo te llamo. Sí, no se preocupe. Otro le hablaba, ay, Manuel, ¿qué crees? Es que pues con ese look, no sé, como que no te favorece. Ponte peluca. No me voy a poner peluca, dijo él. Y entonces, pues empieza a perder este trabajo. Empieza a perder oportunidades de trabajo. Fíjense ustedes que un día lo llama nada más ni nada menos que un productor de cine. Ay, este productor, y fíjense que lo tenía ahorita aquí en la lengua y ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, ahorita me acuerdo. Lo llama un productor de cine y le dice, Manuel, tengo un personaje muy bueno para ti, ¿no?, que lo hicieron y lo escribieron precisamente para ti. ¿Quieres venir a hacer una prueba? Y Manuel dijo sí. Pero Manuel llega pues ya con su nueva imagen, que era pues calvo. Y entonces cuando lo ve este productor le dice, Manuel, es una broma, no vas a salir así. O sea, yo les enseñé a todos los productores, a los directores, a los que ponen el dinero, ¿no?, a los patrocinadores, les enseñé cómo cómo eres. Y ahora pues me sales con esta imagen, pues obviamente no, así no, te vamos a poner una peluca. Y fíjense ustedes que Manuel se negó. Y por esto, pues le negaron la participación en esta película que iba a ser Manuel Landeta. Ahí se dio cuenta, pues que sí,
tenía mucho que ver la imagen, que sí tenía mucho que ver su cabello. Y obviamente Manuel se entristece porque decía, después de que soy un bailarín, soy un actor que me hice, aparte en el teatro, que me hice con la experiencia del trabajo, pues no me respetan eso. Y ahora lo único que quieren, pues, y lo de menos era ponerse peluca, pero decía él, no me siento cómodo, no estoy bien. Pues miren, hubo... Tampoco vamos a decir que fueron todos. Sí, hubo algunos productores que le dijeron, ok, no te preocupes, no pasa nada, estás peloncito, vamos a buscarte personajes que vayan de acuerdo con esta nueva personalidad y de esta manera pues lograr que tengas trabajo. Muchos lo hicieron, pero la gran mayoría le negaban el trabajo a Landeta. Manuel, viendo cómo estaba la cosa, viendo cómo estaba la situación, habla con sus hijos y les dice, si ustedes se quieren dedicar a la actuación, tomen en cuenta esto, porque a mí me pasó y les puede pasar a ustedes. Pues voz de profeta, no al ratito a Imanol le pasó lo mismo. Ya Imanol siendo un actor juvenil, ya teniendo éxito y todo, de repente lo mismo, se nos queda calvo. Y miren que Imanol ya no aguantó e hizo carrera. Bueno, más bien se fue a vivir al rancho, ¿no? Se fue para allá, en el Estado de México, y allá es donde vive con su esposa, vive con sus hijos, y pues ya totalmente alejado del mundo del espectáculo. Bueno, pues resulta que por cierto, ella es abuelo tanto de Jordi como de Imanol, ya tienen hijos, y hoy Imanol Landeta pues ya es un feliz abuelito. Bueno, pues resulta que, fíjense que Manuel Landeta estaba en esa época, pues sí le pegó y le pegó mucho el que no tuviera trabajo. Dejó de cuidarse, dejó de hacer ejercicio, se descuidó muchísimo porque decía, ay, o sea, ¿para qué me cuido tanto si a final de cuentas puedo estar muy musculoso y por no tener cabello ni me dan trabajo? Se descuidó mucho. Pero de repente, pues el ahora diputado, ¿no? O exdiputado, ya sabemos quién, pues lo invita a hacer este proyecto de Solo para Mujeres, fíjense nada más. Y le dicen, oye, Landeta, pues es que, mira, te estamos invitando porque pues, sabemos el cuerpazo que te cargas y todo. Y pues es un espectáculo fuerte, es un espectáculo de strippers, pero con famosos y bla, bla, bla. Y dice Landeta, pues todo suena muy bien, ¿no? Todo está muy padre, pero pues ya tengo pancita, pues ya se me colgó todo, ya no soy el mismo de antes. Y le dijeron, te damos 2 meses para que te pongas otra vez en forma. Dijo Landeta, eso va a ser imposible, ¿cómo crees? Pues empieza a hacer ejercicio, se mete a dieta, bueno, hizo de todo Manuel Landeta y también le pidió permiso a su esposa y a sus hijos. Y les dijo, es un espectáculo muy fuerte, es un espectáculo pues que sí es para chicas, pero donde vamos a mostrar de más, entonces pues no sé si esto les pueda ocasionar problemas. E Imanol le dijo, papá, hombre, tú estás chavo, tú diviértete y aparte es trabajo, ¿no? Y adelante, tú hazlo sin mayor problema. Y la esposa le dijo, Manuel, si tú quieres hacerlo, yo no tengo mayor problema. Y si eso te va a devolver la seguridad que tú tenías, hazlo. Esas fueron las palabras mágicas con las cuales Manuel se puso las pilas, comenzó a hacer ejercicio, le voy a decir que me dé clases, se puso a hacer ejercicio y miren, en cortito tiempo ya tenía, pues ya el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y entonces pues ya nomás era reafirmarlo. Manuel Landeta se convierte otra vez en este fortachón tan grandote y pues fue un espectáculo allí en el Solo para Mujeres. A muchas personas, a muchas mujeres, les gusta Manuel Landeta sin cabello. Dicen, ay, no es que con cabello parecía niña, ¿no? O sea, se veía como muy delicadito y ahora todo pelón, es todo un machote. Tiene su público, Manuel Landeta. Además, pues no olvidemos que es un bailarín preparado. Él es un bailarín, no es un improvisado. Claro, nada tiene que ver las galas en las que hacía Manuel Landeta, pues como bailarín clásico, a lo que hizo posteriormente en Solo para Mujeres. Pero finalmente, miren, el éxito pues fue indiscutible. Bueno, pues resulta que esto de haber hecho Solo para Mujeres le costó críticas, sí. Primero porque decían, ay no, ese espectáculo es para chavitas y meten este que ya está más betarro que yo. Y aparte, pues miren, ya pelón. Pues sí, obviamente le empezaron a criticar mucho, pero él tenía la seguridad de su cuerpo, de su talento y del permiso que tenía de su familia, de su esposa e hijos. También le costaron unas críticas tremendas cuando se acuerdan ustedes que Imanol, su hijo mayor, fue señalado por haber mantenido relaciones íntimas con una muchachita menor de edad y que salió Manuel Landeta a defender a su hijo y dijo, eso no es cierto, mi hijo yo lo eduqué, yo sé cómo es y es incapaz de hacer algo así.
Obviamente todo el mundo se le fue encima porque dijeron, no señor, si usted no estuvo ahí, no opine y deje que su hijo responda. Pero pues era, finalmente era su papá, nunca iba a salir a decir, sí, yo también voy a apedrear a mi hijo, eso iba a ser imposible. Bueno, pues miren, finalmente, al día de hoy, Manuel Andetta ya no vive en la Ciudad de México, ya también vive fuera, ya tiene también su rancho, pues está totalmente alejado y dedicado pues a su vida campirana, ¿no? Ahora sigue trabajando, pero solamente viene cuando tiene funciones, cuando tiene un llamado y nada más. Angelina sí vive en la Ciudad de México, pero fíjense que no están separados, no. Lo que pasa es que Angelina tiene un trabajo de lunes a viernes y en este trabajo, pues ella por el momento no piensa renunciar. Entonces, como matrimonio maduro, ellos acordaron que ella iba a vivir aquí de lunes a viernes, él iba a vivir allá todo el tiempo y se iban a reunir los fines de semana. Fíjense qué matrimonio tan padre, ¿no? Tan bonito. Y hasta el día de hoy, su matrimonio, bueno, después de muchos años, sigue más sólido que nunca. Fíjense nada más, 30 telenovelas son las que ha hecho Manuel Andetta, 2 películas malas, por cierto, pero ha hecho 2 películas, obras de teatro cantidad y cantidad. De hecho, el último trabajo que hizo para televisión fue en el año 2021 y fue una telenovela que se llamó Contigo Sí, fue lo que hizo Manuel Andetta, lo último. Fíjese que montó un espectáculo a partir de la pandemia, montó un espectáculo que se llama Caballeros Cantan, y este espectáculo, donde son varios de sus compañeros de generación y algunos más jóvenes, se presentan en diferentes lugares donde son contratados e incluso hacen eventos particulares. Si a alguien le interesa contratar este tipo de eventos, es a lo que se dedica ahora Manuel Andetta. Tampoco es que necesite tanto el trabajo, digo, trabajó muchos años, le fue muy bien e invirtió muy bien, pero finalmente, miren, ellos son los de Caballeros Canta, ¿no? Su espectáculo, porque también canta él, bueno, pero además es empresario, no se confía nada más en lo de actuación y en lo de su espectáculo. Fíjense que Manuel Andetta compró una casa en Malinalco, que es allá en el Estado de México, que es un lugar muy bonito y hay una zona arqueológica y bueno, es un lugar turístico. Resulta que compra una casa y fíjense que esta casa la modifica y la convierte en un hotel que se llama Villa Alaya, así se llama el hotel de Manuel Andetta, y pues obviamente invirtió su dinerito, pero les digo que supo invertirlo muy bien, y ahora vive de lo que gana en el hotel, de lo que gana con su espectáculo y de lo que gana cuando hace telenovelas o cuando hace obras de teatro. Un señor muy, muy, muy trabajador, indiscutiblemente. Dicen que muy guapo, y lo que sí es que tiene un cuerpazo que para la edad, no hombre, don Manuel Andetta, ya la quisiéramos, ¿no? Ya lo quisiéramos, pues, muchos de nosotros, porque es alguien bastante, bastante trabajador. ¿Quién es Omar? El que tiene los ojos tapados. Fíjate que no le doy. No es Ponce, ¿quién es? No, me suena, a ver si alguien sabe quiénes son ellos, me ayudarían mucho. Pero bueno, pues ahí está la historia de Manuel Andetta, fíjense nada más, bien interesante, y cómo es que su papá fue y le gritó no al teatro, Dios mío, no. Pero bueno, pues ahí está la historia de Manuel Andetta, oigan, y así cerramos esta semana. Recuerden ustedes que el día de mañana tenemos un video que subiremos al canal, y el cual es el podcast de fin de semana, en donde hay historias que no le, digamos que quedan incompletas o que no se cuentan de manera pues así muy extensa precisamente por el tiempo, pero ya el sabadito pues sacamos todos estos datos que se nos quedan pendientes y las invito y los invito a que nos acompañen. Gracias también a quienes nos escuchan en nuestro podcast a través de las diferentes plataformas que existen para ello, y gracias a quienes se suscriben a nuestros canales todo el tiempo. Muchísimas gracias, vamos a mandar saluditos. Omarcito Benumea, antes de despedirnos, y tenemos, bueno, si es que hay saluditos, ¿verdad? Tenemos a Azucena Plata, dice, excelente historia, feliz fin de semana. Gracias, Azucena, te mando un besote. Fabiola Sánchez dice, Philip, así como hablas, te mueves mejor. ¡Ay! Híjole. Irma Suárez, Omar, dile a Philip que lo adoro y te invito unas palomitas. Y una Coca-Cola fría. Órale, Irmita, a mí o a Lomar, tú dime, Irmita. Luis Santiago Mojica dice, Fili, buenas noches, aquí en cabina de radio, trabajando desde la región de los Tuxtla en Veracruz. Luis, mira nada más, somos, ¿cómo se dice?
no tocayos, ¿cómo se dice? Colegas, muchas gracias. Y yo sé lo que es estar en cabina a esta hora, lo sé. Omar también lo sabe. Sandra Galindo dice, hola, me encantan tus narraciones, saludos. Gracias, Sandrita, te mando un beso. Gracias también a Tony Lyon, dice, Philip, hace el programa de la familia Marín de Alex Marín. Ándale, lo vamos a hacer con todo cariño. Carmen Jiqui Vázquez dice, me parece que es el que abusó de su hija. Este Ponce, ¿verdad? Parece ser, bueno, híjole, qué triste. Dice por aquí Josefina Aldaco. Saluditos, mojados, acá en Salamanca, Guanajuato. Philip, gracias por acompañarme siempre cuando lavo los trastes. Saluditos. Ay, Josefina, yo voy a acabar de lavar ahorita mi ropa. Aunque no lo crean, voy a lavar a esta hora. Mauricio Rebolloso, gracias, Philip. Una gran historia de Manuel Landeta. Saludos, amigo Mauricio, te mando un abrazo fuerte. Vivi Quintanar Flores. Hola, Philip, mi amor, te ves guapísimo. Dice, ¿qué crees? Que no encuentro tu en vivo de Facebook. Te quiero. Vivi, ese lo vas a encontrar hasta mañana. ¿Por qué crees? Porque tenemos problemas con el StreamYard y ahora lo hacemos en vivo aquí en el canal de YouTube y lo subimos mañana por la mañana al canal de Facebook. Bueno, a la página de Facebook, ahí lo van a poder encontrar en lo que se normaliza esta situación. Carmen Robles dice que tengan lindo fin de semana. A todo tu equipo, Philip, muchísimas gracias, Carmen Robles, te mando un beso. Y el tío, Dios mío, dice el tío Buqueque del Fernán. Ay, Dios mío, con el tío Philip, gracias, tío, te mando un fuerte abrazo. Oigan, a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, muchísimas gracias. Les quiero recordar que el domingo tendremos Alarido a las 9 de la noche en el canal del Alarido. Y el lunes ya regresaremos normalitos con todas nuestras actividades. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Les mando un beso y cuídense mucho en este fin de semana. Disfrútenlo y nos vemos el domingo. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.